La transformación en la salud en el estado de Guerrero avanza y da resultados con las acciones de salud del gobierno federal y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al entregar las tarjetas para los comités de salud y bienestar del programa La Clínica es Nuestra, que fortalecerá al sector en 935 unidades médicas de las 8 regiones de la entidad. En un enlace en vivo desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, se dio la palabra a la jefa del Ejecutivo Estatal, donde agradeció el apoyo de la Federación para la consolidación del sector salud en Guerrero. En Guerrero, decirle, señor presidente, que nos emociona mucho poner en marcha este programa, porque sin duda pues va a permitir ejercer este mecanismo innovador para que nuestras comunidades, a través de sus comités locales, pues tomen las mejores decisiones. Junto al secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, de servidores y servidoras públicas del Estado y del Gobierno de México, la mandataria estatal señaló que con esas acciones se avanza en la salud y bienestar para el Estado. Y bueno, pues por supuesto vamos a seguir trabajando en perfecta coordinación con el Gobierno de México, con todos los comités aquí en el estado de Guerrero. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los miembros de los comités. Destacó que el programa La Clínica es Nuestra no tiene otro objetivo más que seguir fortaleciendo el sistema de salud mexicano y la transformación del sector para beneficio de las y los guerrerenses. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.